o qué tan malos son los rendimientos de un motocultor pequeño? Es la pregunta que muchos quizás se han hecho. Y nosotros en esta ocasión vamos a estar trabajando un suelo duro. Les comento así de forma breve. En este espacio, hace un año se sembró lo que es trigo. Y entonces ya para estas fechas, pues ustedes pueden imaginarse cómo se encuentra el suelo después de la cosecha de trigo. Claramente pues han caído algunas lluvias, pero el suelo está compactado, ya que se ha caminado en él frecuentemente. Entonces el suelo realmente se ha compactado lo suficientemente pues para tener una dureza pues aceptable. Entonces en esta ocasión nosotros vamos a estar utilizando lo que es un motocultor pequeño que tiene un motor de 6.5 caballos de fuerza, 6.5. entonces, para resolver esas dudas que quizás muchos tienen de que si funciona o no funciona, pues esto depende mucho, es muy variable, porque si el motor es pequeño, pues haciendo aclaración de que va a tener poca fuerza, hablando del caballaje, si el caballaje es poco, y por la misma situación el peso va a ser menor. Entonces, entre menos peso y menos potencia, pues hay posibilidades realmente muy altas de que al momento de toparse la máquina con un suelo demasiado duro, pues las posibilidades son altas de que no tenga la suficiente fuerza para poder voltear el suelo. Entonces, eso es muy, pues muy relacionado a la capacidad del motor. Y haciendo la aclaración de que entre más potente sea el motor, entre más peso tenga, entonces pues va a aumentar lo que es el torque. Si la máquina está pues hecha para que vaya a una velocidad, es decir, que las revoluciones por minuto sean pues muy, muy pocas, entonces va a ser de que la máquina vaya pues más firme. Y si agregamos a esto de que va a tener suficiente peso, entonces pues realmente no habrá suelo duro que la detenga. Haciendo esa aclaración, pues como les he comentado, nosotros vamos a utilizar una máquina, un motocultor de 6.5 HP, y el día de hoy lo vamos a utilizar en este suelo que, como les he comentado, hace un año se trabajó, se sembró lo que es trigo, se ha cosechado y ahora se realizará un nuevo cultivo en este espacio. Entonces, por la misma situación, debemos trabajar. Así que pues nosotros vamos a continuar con este trabajo que pues ya hemos empezado y estamos trabajando acá. Ustedes pueden ver, han podido ver de que el suelo realmente se ve duro e incluso hay plantas que han salido, y pues como no se ha trabajado, entonces aquí no se puede decir de que ya está prearado, sino que pues sí se trabajó hace un año. Así que ahora nosotros pues vamos a dejar que ustedes sigan viendo el video y para que puedan ver los resultados que obtenemos nosotros acá con esta máquina, haciendo la aclaración de que quizás el trabajo puede ser cansado, pero es algo de que la máquina pues realiza su trabajo de arar lo que es el suelo. Así que pues los dejo para que ustedes puedan continuar viendo este video, y pues no olviden, ya saben de que pueden dejar sus dudas, sus comentarios acá en la parte de abajo, ahí está el espacio de los comentarios. Así que pues no lo olviden, y si no se han suscrito al canal, pues les hago la invitación a que se puedan suscribir y a que activen esa campana de las notificaciones para que puedan estar informados de nuestro próximo estreno. Así que pues el video de este día tratará de la mostración o demostración de cómo son los rendimientos de un motocultor en suelo duro. Así que espero sea de su agrado
y nos vemos en un siguiente video.